Hello, good evening. Hello. Hello, hello people. Hello, teacher. Hola, Noemi, bienvenida. Hello, thank you, teacher. Hi, Jacqueline. Hi, teacher. Hello, Susana. Hi, teacher. Hello, Jocelyn. Bienvenida. Hi, teacher. Vilma Tatiana. Hello, also. Good evening. Hello, teacher. Hans. Bienvenida también, Hans. Welcome. Okay, excellent. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar acá. Bueno, aquí están entrando los demás compañeros. Vamos a irles a tomando asistencia de una sola vez. Vamos a ver. Hola, Henry. Good evening. Hi, teacher. Hello. Carmen Leonor, also good evening. Teacher, good evening. Hello. Hello, Norman. Good evening. Por ahí lo veo también. Thank you for joining me. Okay, bienvenidos a todos. All right, antes de iniciar, vamos a hacer un par ahí de prácticas nada más para repasar un poco lo que vimos ayer, okay? Les voy a dar una serie de verbos y vamos a ver si nos acordamos cómo decir esos verbos en inglés, ¿ok? Ya que fue una de las primeras partes que practicamos el día de ayer, ¿ok? Por ejemplo, how do you say comprar in English? How do you say comprar in English? Shop. 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 Excellent. Uh-huh. Shop. How do you say estudiar in English? Study. Uh-huh. Study. Uh-huh. How do you say ir? Go. Mm-hmm. Go. Excellent. Uh-huh. Go. How do you say correr? Run. Run. Uh-huh. Run. Excellent. Run. Mm-hmm. How do you say jugar? Play. 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 Uh-huh. Play. Excellent. Y tocar un instrumento. How do you say tocar? Play. Play, the same thing. Excellent. Uh-huh. Play. How do you say montar? Ride. Ride. Uh-huh. Ride. ¿Verdad? Y finalmente, how do you say nadar? Swim. Swim. Excellent. Okay. Swim. Ahora le voy a mencionar un verbo a alguien por acá y usted me dice los diferentes complementos que podemos tener para ese verbo, ¿ok? Recuerde que ayer vimos también algunos complementos o algunas frases con las que podemos complementar esas frases de acciones, ¿verdad? Acuérdese que, por ejemplo, ride, teníamos tres complementos, ¿verdad? El primero era ride a bicycle o ride a bike. O también otro sería ride a motorcycle, okay, que sería una motocicleta. Y finalmente también un animal, ¿verdad? Ride a horse. Uh-huh. Ride a horse. Entonces ahí teníamos esos diferentes complementos. Así que esos son los complementos que le voy a pedir que me diga. Okay? Empiezo con Jocelyn. Vamos a ver Jocelyn Espinosa. Dígame complementos para el verbo go. Go. Uh-huh. Go. ¿Cuáles serían algunos complementos que tenemos para el verbo go, de los que estuvimos viendo el día de ayer? Uh-huh. Jocelyn, tiene ahí su micrófono apagado por si acaso nos quiere decir algo. Ok. Si no, vamos con Susana. Vamos a ver, Susana. ¿Se acuerda de algunos complementos que teníamos ayer para el verbo go? Go in the park. Go to the park. Ajá. ¿Qué otros? Go in the school. Go to the school. Ajá. Go to the university. Go to the university. Perfect.
Go to the church. Go to the church. Uh-huh. Go to the at the mall. Go to the mall. Uh-huh. Nice. Go to the in the hospital. Go to the hospital. Okay, excellent. Thank you so much. Vamos a ver, Brenda, ¿qué complementos tengo para el verbo run? Run. Uh-huh. Run. The verb is run. Uh-huh. Bicycle. Disculpe, profe. Dígame, Brenda. Ride the bicycle. No, run. Run. Uh-huh. Run. ¿Qué es correr? Ajá. Run. Ajá. ¿Dónde podríamos correr? Run. Running. Ajá. Tiene, se le apagó el micrófono. Run in the park. Run in the park, ajá, eso podría ser una. Run in the park. También decíamos, por ejemplo, run in the stadium, ¿verdad? Incluso en la calle sería run on the street. Ajá. Esos eran diferentes complementos que teníamos para el verbo run, ¿ok? Vamos a ver, Luis Alberto. Dígame algunos complements para play. I play soccer. Ajá. Play baseball, tennis. I play video games. Play video games. I play basketball. Play basketball. Okay, excellent. Thank you. También decíamos que play lo podíamos utilizar para instrumentos, ¿verdad? ¿Qué tipo de instrumentos estábamos utilizando? Vamos a ver. Carmen. ¿Se acuerda con qué instrumentos utilizamos play? Play the piano. Play the piano, ajá. Play the saxophone. Play the saxophone. Play trompeta. Trumpet, ajá. Play the trumpet, ajá. Play the violin. Play the violin, ajá, ajá. Okay. Okay. Play the ahí sería play the drums, que sería la batería. Ajá. Drums. Uh-huh. Okay, excellent. Thank you, Carmen. Y vamos a ver, voy con Jacqueline. Vamos a ver, Jacqueline. Tell me some compliments para Reed. Reed. Read a bike. Read, que sería leer. Uh-huh. Read. Uh-huh. Sorry. No problem. Read the book. Read the book. Uh-huh. Read the newspaper. Read the newspaper. Perfect. Uh-huh. Read the magazine. Read the magazine, que sería una revista. Uh-huh. Sí. Only that. Okay. Excellent. Perfect. Okay. Entonces, ¿por qué estamos recordando esto? Porque la mayoría de veces es necesario decir todos esos complementos. Okay. Para que nuestras oraciones sean más específicas sobre lo que estamos hablando, ¿verdad? Así que ahí teníamos varios de esos complementos y ahora los vamos a volver a utilizar, pero ya en oraciones, ¿ok? El día de ayer les mencionaba que los verbos que habíamos aprendido eran únicamente el 50% del trabajo para esa estructura, ¿ok? El otro 50% se refiere al cambiar esos verbos a forma a ing para que sean acciones, ¿ok? Por ejemplo, anteriormente vimos el verbo wear, ¿verdad? Y lo estuvimos utilizando como wearing, ¿ok? Wearing. Les voy a mostrar tres categorías diferentes que tenemos para este tipo de verbos, ¿ok? Porque todos esos verbos que acabamos de ver es como el 3 o el 5% únicamente de todos los verbos que existen en inglés, ¿ok? Pero poco a poco los vamos a ir aprendiendo y los vamos a ir utilizando, ¿ok? Así que en ese caso que estamos viendo el present continuous, vamos a ver las diferentes opciones que tenemos para convertir esos verbos a actions. ¿Ok? Por ejemplo, wear lo convertíamos a
wearing. Y eso va a ser la primera categoría, ¿ok? Simplemente le agregamos al verbo ing, ¿ok? Por ejemplo, play, playing, ¿ok? Read, reading. Teníamos study, a ese únicamente le agregamos ing, que sería studying, ¿verdad? Watch, watching, ¿ok? Y así podemos convertirlo fácilmente, ¿ok? Por acá he incluido un par de verbos nuevos para que los vayamos también utilizando y que para que sepamos también el significado, ¿ok? El primero sería cook. Cook. Cook significa cocinar, ¿ok? Cook. Ahora, así como en los demás, estuvimos buscando un complemento, por ejemplo, para play, decíamos play soccer, entonces también puedo decir playing soccer, ¿ok? No hay ningún problema. Ahora, a cooking. ¿Qué podría ponerle para complementar a cooking? Cooking cookies. Cooking pupusas. Ajá. Chicken. Cooking chicken. Ajá. Cooking fish. Cooking fish. Ajá. Cooking hamburgers. Cooking hamburgers. Ajá. Excellent. Cooking okay. pizza. Cooking cookies. Okay. Cooking pizza. Okay. Ajá. Cooking cookies. Cooking cookies, ok, excellent, ajá, nice, entonces ahí tenemos diferentes ejemplos, ok, para esos, pues, igual, ok, utilizamos el verbo y ponemos un complemento, ¿verdad? Vamos con el siguiente, eat, que sería comer, ok, eat, igual manera podemos ponerle eating y creo que en ese caso todos los elementos que dijimos para cooking podemos utilizarlos para eating, ¿verdad? Eating chicken, eating cookies, eating hamburger, eating pizza, etcétera, ¿ok? Etcétera. Y finalmente tenemos go, que ya lo habíamos visto, y nada más para cambiarlo a acción, le ponemos ing, ¿ok? Excellent. Entonces, esa sería la primera categoría de verbos, ¿ok? A la que únicamente le agregamos ing, ¿ok? Very simple, ¿ok? Nada de complicaciones y a todos estos les podemos poner un complemento, ¿verdad? Ya ahorita, ayer lo estuvimos practicando, ahora seguimos practicando con un par de verbos nuevos, ¿ok? Así que esa sería la primera categoría. Vamos a la segunda categoría de tres, ¿ok? La segunda categoría es cuando los verbos finalizan con la letra E. ¿Qué va a pasar con esos verbos que finalizan con la letra E? Le vamos a agregar ing, sí, pero tenemos que eliminar la letra E. Por ejemplo, bake, si se fija, termina con letra E. Entonces la voy a eliminar y voy a poner ing. ¿Ok? Esa sería la manera correcta de escribir este verbo, de pasarlo a una acción. ¿Ok? Esa sería la manera correcta. Ride, de igual manera, borro la E y le pongo ing. ¿Ok? Ah, por cierto, bake significa hornear, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con pasteles, postres o incluso pizza, el verbo correcto sería hornear. Entonces, en ese caso sería baking cookies, ¿ok? Baking a cake, baking a pizza, baking bread, ¿ok? Horneando pan, ¿ok? Entonces, eso significa bake, hornear, ¿ok? Bake. Entonces, luego tenemos ride, writing, igual con drive. Elimino la letra E y le pongo ing. ¿Ok? Driving. Take. Vamos a ver qué significaba take. ¿Quién se acuerda? Tomar. Ajá, tomar. Ok. Y decíamos que en ese caso lo podemos complementar, por ejemplo, take the bus. Take a shower, ajá, take a shower. Ahí teníamos diferentes complementos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos taking, ajá, taking. Y finalizamos con type, ¿ok? Ah, perdón, tengo otros dos. Tengo type y tengo dance, ¿ok? En el caso de type, type significa digitar, ¿ok?
digitar. Por ejemplo, cuando usted está mandando un correo, ¿ok? Usted lo está digitando, no lo está escribiendo, sino que lo está digitando. A eso se refiere type, porque está utilizando un teclado, ¿ok? Type, ¿ok? Type. También eso es muy común con los teléfonos celulares, ¿ok? Cuando tenemos un teclado electrónico, utilizamos la palabra type, ¿ok? Type. También, en este caso, ese término type inició con las máquinas de escribir, ¿ok? Ya los que somos un poco más mayorcitos sabemos que anteriormente no teníamos computadoras y si queríamos mandar una carta, pues una opción era utilizar una máquina de escribir, ¿verdad? Incluso llega un momento que suena como una campanita, entonces ya nos indica que tenemos que pasarnos a la siguiente página o a la siguiente línea, ¿verdad? Entonces, ese sería el verbo type, ¿ok? Type. Y finalmente tenemos dense, que de igual manera le eliminamos la E y ponemos ing, ¿ok? Ing. Entonces, esa sería la segunda categoría de verbos. La primera era cuando tenemos verbos normales y nada más le ponemos ing. Y la segunda categoría es la que eliminamos la letra E y ponemos ing, ¿ok? Ahí tenemos esas dos categorías. Otra que también podemos agregar por acá sería write. Eso sería escribir, ¿ok? A mano. Write, ¿ok? Write. Y lo mismo pasa, ¿ok? Writing, ¿ok? Le eliminamos la letra E y únicamente ponemos ing, ¿ok? Ing. Así que ahí tenemos la diferencia entre type y write, ¿ok? Write. Ok. Vamos ahora entonces con la tercera categoría de estos verbos de acción, ¿ok? ¿En qué consiste esta tercera categoría? Esto consiste en que tenemos que fijarnos si el verbo finaliza con estas tres o esos tres tipos de letras que les voy a mencionar. ¿Cuáles son esos tres tipos de letras? Que sea una consonante, ¿ok? Es decir, cualquier letra del alfabeto menos las vocales, ¿ok? Cualquier consonante. Luego que después de esa consonante vaya una vocal. Y luego después de esa vocal que vaya una consonante. Por ejemplo, run. Si nos fijamos es consonante R, vocal U, consonante N. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo ese orden? ¿Qué pasa cuando el verbo finaliza en ese orden en específico? Lo que voy a hacer es duplicar la última letra. ¿Ok? Entonces, no tendría que ser running así. ¿Ok? Eso está incorrecto. Tendría que duplicar la última letra. ¿Ok? Entonces, repito, esto únicamente va a pasar cuando el verbo finaliza con consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Entonces, run pasa a ser running, pero con doble N. Lo mismo va a pasar con swim, porque las últimas tres letras de swim son consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Entonces duplico la M. Swimming. ¿Ok? Swimming. Y finalmente, shop. De igual manera, finaliza con consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, duplico la última letra. ¿Ok? Duplico la última letra. Y la pronunciación no cambia. Shopping. ¿Ok? Shopping. Entonces, esa sería la tercera categoría de verbos. Any questions hasta ahorita? No, teacher. Excellent. Por ahí en el otro grupo me preguntaban por qué. Por ejemplo, acá tenemos el verbo play. El verbo play finaliza con consonante, vocal, consonante. ¿Por qué no duplicamos la Y? En ese caso, la Y es la única letra que no podemos duplicar, ¿ok? Por lo tanto, si el verbo termina en ese orden, consonante, vocal, consonante, pero la última letra es una Y, no puedo duplicar la Y, ¿ok? Esa es la única excepción que tengo. Otro ejemplo para esa palabra o para ese caso podría ser buy, que sería de comprar, ¿ok? Es vocal, consonante, pero no puedo duplicar la Y. Por lo tanto, buying, que sería comprando, únicamente le agrego ing. ¿Ok? Entonces ya con eso tenemos cubierto el 80% del uso de este verbo. ¿Ok?
Ya vimos cómo lo convertimos a ING. Ahora solo nos falta ponerlo en una oración. ¿Ok? Nada más eso nos hace falta y es lo más fácil porque ya lo vimos. ¿Ok? Ya lo vimos. Así que acordémonos de esos verbos y vamos a ver cómo los utilizamos con el present continuous, que ya lo vimos anteriormente. Recuerde que el present continuous lo utilizamos para dar a entender las actividades que estamos haciendo en el momento. ¿Ok? Y anteriormente la única acción que podíamos utilizar era wearing, ¿verdad? Esa era la que estábamos utilizando. Ahora, ya que vimos todos estos verbos, ya podemos utilizar cualquier otra acción. ¿Ok? Ahora voy a utilizar esos tres verbos. Vamos a ver si nos acordamos. ¿Cuál es el verbo to be para I? Para she? Is. ¿Y para we? We are. Ok. Excelente. Ahora, piense en algo que usted está haciendo en el momento y dígame qué acción es. I am. Waiting. I am. Waiting. Okay. I am watching the computer. Excellent. Por ahí me dijeron watching the computer. Sorry, the computer. I am reading. I am listening, me dijeron por ahí. I am studying English, ok. Entonces, entonces acá tendríamos que ver cualquier acción, ok, y le ponemos un complemento. En el caso que me dijo reading, ¿qué complemento le ponemos? I am reading the book. The book, pero acá, ¿qué estaríamos leyendo? I am reading the computer. Ok, I'm reading the computer. Ok, podría ser. O también podríamos poner I'm reading the document. Ok, estoy leyendo el documento, ¿verdad? Que el teacher me está mostrando. Ok, entonces es... Ok, I'm reading the exercise. Ok, estoy leyendo el ejercicio. Ok, perfect. Entonces estoy utilizando esa acción, reading. Ok. Ahora, enfoquémonos en alguien que sea mujer en nuestra casa y dígame qué es lo que esa persona está haciendo. She is... She is watching TV. Ok, nice. ¿Qué otras actividades tenemos por ahí de personas que son mujeres? She's cooking. Eating. She's cooking, she's eating. Ajá. Ok, entonces ahí podemos ponerle cualquier acción y lo más recomendable siempre es ponerle un complemento, ¿verdad? Cooking, ok, cooking chicken, cooking fish, cooking eggs, cooking beans, ok, frijoles o huevos, no sé. All right, ahí podemos ponerle cualquier coffee. Complemento. Coffee, ok. Uh-huh. Ok, y finalmente we are. We are. ¿Qué estamos haciendo todos? We are studying. Uh-huh. Studying what? ¿Qué estamos estudiando? Studying English. Excellent. Ok, English. Es bueno especificarlo porque y podemos estar estudiando cualquier cosa, ¿verdad? Chinese tal vez, o no sé, science o matemáticas, que sería math. Ok, entonces para hacerlo más específicos podemos poner ahí lo que estamos estudiando. Ok, así que ahora, teacher, dígame. Una duda, para diferenciar el verbo ver con lavar, ¿cómo es la pronunciación? Me parece que suena similar. Excelente pregunta. Ver sería watching. Uh-huh. Y ahí nos, ¿cómo le digo? Nos detiene un poco la T, watching. Uh-huh. Watching. Pero lavar sería washing. Ajá. Uh-huh. Washing. Ahí sí no nos pausa un poquito la T, sino que se va de corrido. Washing. Y el verbo sería watching. Uh-huh. Watching. Igual, en ese caso creo que es cuestión de sentido común, ¿verdad? Porque igual, nada más de algunos se le puede ir, por ejemplo, I am watching TV. ¿Ok? No quiere decir que está lavando la tele, sino que está viendo la tele. ¿Ok? Entonces, igual, ¿verdad? Es cuestión de practicar ahí y ejercitar un poco la lengua para que intervenga la T y que sea más específico. Watching. Okay. Ajá. Watching. Ajá. Gracias. Y no washing, ¿verdad?
in a washing. Excelente, excelente pregunta. Okay. Ahora fácilmente necesito que escriba una oración con am, una con is y una con are. Ahora ya no va a ser con wearing, sino que únicamente utilizando cualquiera de las acciones que hemos visto hasta ahorita. Ok. Am, is, and are. Únicamente afirmativo. Ok. Am, is, and are. Después de poner la acción, póngale un complemento. Ok. Para que sea más específico. Le voy a mostrar los verbos que hemos visto hasta ahorita. Para que usted tome el que prefiera de algo que usted está haciendo ahorita o que un familiar está haciendo. Ok. Ahí puedo utilizar my father is, my mother is, my brother is, my daughter is, my sister is, my son is. Y luego ando, algo utilizando we o they o you. Ok, si quiere describir algo que yo esté haciendo. Una con am, una con is y una con are. Una con am, una con is y una con are. Ok, let's see. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leer sus oraciones. Ok, let's see. Empiezo con Noemí. Vamos a ver, Noemí. I am listening the English class. My sister is washing the dishes. Washing the dishes, ok. No los está viendo. We are singing a different songs. Okay, we are singing different songs. En ese caso, como están en plurales, no utilizamos a. Excellent. Vamos a ver Héctor Onan. Let's see, Héctor. Tell me your sentences, please. Aún las estoy haciendo. No problem. Dígame las que tengo. I am 18, de comer, ¿cómo se pronuncia? Eating. Eating sweets, como dulces. Sweets. I am eating sweets. La otra estaba pensando, she is playing, softball. She's playing what? Softball. Ah, softball. Okay, softball. They are watching Brazil video conference. Watching the video conference. They are watching video conference. Okay, excellent. Thank you. Yes, okay. Nice. Thank you. Okay. Let's see, Vilma, tell me your sentences, please. She is watching movie. He's had him para poner comedor. She is. ¿Cuál era el verbo? La acción. Comer. Ah, she's eating in the dining room. Solo dos hice. Ah, okay, no problem. Thank you. Vamos a ver, Wendy Ayala, tell me your sentences. Excuse me. My mother is washing the dishes. My brother is tipping the cellular. My dog is playing the ball.
My father is going to bed. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver. Osvaldo, tell me your sentences. Luego voy con Doris. Vamos a ver, Osvaldo, tell me. I'm watching my cell phone. Mm-hmm. She's running in the park. We are se le cortó ahí. Creo que se le apagó el micrófono. We are eating in the restaurant. Okay, we are eating in the restaurant. Excellent. Y finalizo con Doris. Vamos a ver, Doris. My brother is playing in the cell phone. Mm-hmm. My sister is studying in the university. In the university? Mm-hmm. The book. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, entonces ahí tenemos oraciones afirmativas. Ahora vamos con las negativas, que de igual manera, ¿verdad? Es muy similar, únicamente le agregamos la palabra not, ¿verdad? Le agregamos la palabra not. Entonces, voy a utilizar las mismas estructuras. Nada más le voy a incluir el not. I am not reading the computer. She is not watching TV. We are not studying English. ¿Ok? Entonces, es lo mismo. Únicamente le agrego el not. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo sería la manera contractada de is not? ¿Quién se acuerda? Isn't. Isn't. Excellent. La de are not. Aren't. Y la de am not. No se puede, ¿verdad? No se puede. Esa es la única que no se puede. Isn't se puede, aren't se puede, am not no se puede, ¿verdad? Pero sí podemos contractar I am, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto también anteriormente. I'm el he is y el she is, he is, she is, y de igual manera podemos contactar esto, ¿verdad? Así que ahí tenemos los ejemplos. Ahora, fácilmente, vamos a escribir nuevamente tres oraciones de acciones que no estamos realizando, ¿ok? Entonces aquí usted puede poner, por ejemplo, no sé, I am not dancing bachata, ¿ok? Quisiera, pero no se puede. Entonces, I am not dancing bachata, ¿ok? Ahí usted invente y usted lo hace con cualquier verbo de algo que usted no está haciendo, que un familiar no está haciendo y que nosotros o ellos no están haciendo, ¿ok? Así que nuevamente le voy a mostrar los verbos para que haga sus oraciones negativas. Okay. Three sentences. Let's see. Empiezo con, vamos a ver, Jacqueline. Tell me your sentences. Luego voy con Brenda. I'm not eating a cake. Mm-hmm. My dad isn't watching soccer. Mm-hmm. We are not swimming in the pool. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Brenda. Luego voy con Archimedes. Uh-huh. I am not washing the computer. Mm-hmm. She's not cooking the chicken. They are not taking the bath.
Okay, excellent. Thank you. Vamos a ver Arquímedes, luego voy con Wilber Rodríguez. Tengo, I am not dancing cumbia. Okay. She is not eat cooking. She is not cooking. We are not playing tennis. Okay, we are not playing tennis. Excellent. Vamos a ver, Wilber, luego voy con Edwin Gustavo. Este es el siguiente, Edwin. Vamos a ver, Wilber. Okay, I am not keeping a document. They aren't working in the factory. He isn't riding a horse. Okay, excellent. Thank you. En ese caso, acuérdese que el verbo es typing. Con A, typing. Typing. All right. Okay. Vamos a ver, Edwin. Tell me your examples. I am not playing soccer. He's not eating hamburger. We are not cooking soup. We are not cooking soup. Excellent. Vamos a ver, Yashevet Sarai, tell me your examples. Luego voy con Norman. Let's see, Yashevet. I am not watching television. I'm not eating chicken. Okay, no problem, no problem. Let's see, Norman. Not driving my car. He is not eating your beef. No le escuchamos casi la última porque se escucha algo cortado. He's not reading your book. Okay, I see. Okay, thank you. All right, y finalizo con, vamos a ver, Victor Hugo. Tell me your examples, Victor. Victor Hugo. I am not studying about the mathematics. My brother is not watching television. We are not cooking pizza. We are not cooking pizza. Okay, perfect. Nada más que ahí para cooking, perdón, para pizza, creo que sería mejor utilizar baking, que sería horneando, okay? Baking. Baking pizza. Baking pizza. Okay, perfect. Entonces, ahí tenemos las oraciones afirmativas y las negativas, ¿ok? Pues ahora nos queda más simplemente repasar las oraciones, mejor dicho, las preguntas, ¿ok? Y en este caso, pues, la acción no se ve influida para nada en la respuesta, más que determinar si es afirmativa o negativa, ¿ok? Porque para las respuestas cortas, recuerde que únicamente utilizamos el sujeto y el verbo, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, la pregunta es, ¿Is he playing video games? ¿Cómo sería la respuesta afirmativa? ¿Is he playing video games? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is, ¿verdad? Únicamente toma en cuenta el sujeto y el verbo para escribirlo, pero la acción es importante para determinar si es afirmativo o negativo, ¿ok? ¿Cómo sería la negativa? Yes, he is. No. No, he is not. No, he's not, o no, he isn't, ¿verdad? Que sería la otra manera que podemos escribir estas respuestas cortas, ¿ok? La siguiente pregunta dice, ¿Are we eating pupusas? Yes, we are. Como ahí estoy utilizando we, respondo con we, ¿verdad? ¿Y cómo sería negativo? Así como en este caso, que no, nadie está comiendo pupusas. No, we are not. No, we are not, o no, we aren't. ¿Ok? Ahora, en este caso, también tenemos la posibilidad. Ok.
En ese caso también tenemos la posibilidad de responder utilizando toda una respuesta completa, ¿ok? Por ejemplo, usted puede decir yes, he is, o yes, he is playing video games, ¿ok? Que también se puede, ¿ok? También se acepta, ya que estamos utilizando todo lo que nos decía la respuesta, ¿verdad? O hemos dicho todo lo que nos decía la pregunta. Entonces también es una posibilidad. Pero mi recomendación sería responder siempre utilizando una respuesta corta, ¿ok? Siempre tomando en cuenta el sujeto y el verbo. El único que sería excepción para eso serían las preguntas con are you, ¿ok? Porque ya es una pregunta personal, ¿verdad? Entonces, en este caso cambia el sujeto y cambia el verbo para la respuesta. Si yo le pregunto a usted, are you watching television? ¿Qué me diría? Yes, I am. Yes, I am. En no, caso fuese I afirmativo. O no, I am not. Como le decía por ahí alguien. No, I am not. Ok, entonces ahí tenemos las diferentes respuestas. Como les dije, eso ya lo vimos anteriormente. Nada más que las acciones o la única acción que habíamos visto para ese entonces era wearing, ¿verdad? Pero aquí ya vimos diferentes verbos que también podemos utilizar. ¿Ok? Así que ahí tenemos questions, negative, and affirmative sentences utilizando el present continuous. ¿Ok? Ya que vimos esta parte, podemos realizar el ejercicio 5.13. ¿Ok? En este ejercicio, yo sé que algunos han tenido un par de problemitas por acá, pero ahorita les vengo y les digo algunos tips. ¿Ok? Acá vamos a tener 8 sonidos y tenemos que identificar lo que Mary está haciendo. En algunos casos va a ser muy importante que pongamos un complemento, pero en otros casos es imposible que pongamos un complemento, pero sí que pongamos la acción. Por ejemplo, si estamos diciendo playing, ¿ok? Si decimos que ella está jugando, creo que sería mucho más específico poner el deporte si lo logramos percibir, ¿ok? Así como en ese caso que tenemos un audio en el que está Mary jugando un deporte, creo que es un poco fácil de determinar el deporte que está jugando. Por lo tanto, si solo pone playing, se lo va a dar incorrecto. Ahora, si pone playing y pone el deporte, ahí sí se lo va a dar correcto, ¿ok? Ahora, hay algunos casos en los que es imposible, puedes complementarlo con algo. Por ejemplo, ahí va a escuchar usted que están como chapoteando con agua, ¿ok? Está swimming, pero no sabemos si es en una piscina, si es en el mar, si es en el lago, ¿ok? Por lo tanto, eso es imposible identificarlo en el audio, ¿ok? Entonces, en ese caso, si usted solo pone swimming, se lo va a dar como correcto, ¿ok? En algunos casos, como le repito, es necesario el complemento, en otros casos, no, ¿ok? También una recomendación que yo les daría sería utilizar oraciones completas, ¿ok? Esa sería mi recomendación, porque si usted quiere poner solamente la acción y el complemento, no hay ningún problema, también se lo van a tomar como correcto. Nada más tendríamos que poner atención y poner la acción completa en ing, ¿ok? Porque si solo ponemos el verbo principal, definitivamente nos lo va a tirar como incorrecto, ¿ok? Así que si va a poner play, tiene que poner playing, ¿ok? Playing, porque esa sería la acción que ella está haciendo en el momento. Por acá en la última, creo que había un poco de confusión, que de hecho varios me estuvieron preguntando. En este caso se escucha como que es una caja registradora, como que está en el supermercado, ¿verdad? Pero no, en realidad es una máquina de escribir. Esa campanita que escuchamos es de la máquina de escribir. Por lo tanto, ya sabemos cómo se dice ahí, ¿verdad? Estar escribiendo en teclados o en máquinas de escribir. Esa sería la palabra que tiene que poner. En ese caso no tiene que ir complemento, porque no sabemos si es una carta, no sabemos si es un contrato, no sabemos qué es, ¿verdad? Por lo tanto, solo ponemos la acción, ¿ok? Entonces, así vamos identificando cada sonido y ponemos la oración completa o simplemente pone la acción en ing, ¿ok? As simple as that. ¿Alguna pregunta con esta parte? ¿No? Ok, entonces ya vimos esa parte de afirmativo, negativo y pregunta. Ahora vamos a practicar esta parte de questions, ok.
Lo que vamos a hacer ahorita es muy simple. Necesito que me escriba 4 preguntas, ¿ok? 2 preguntas personales utilizando are you y luego una acción y un complemento si es posible. Y otras 2 preguntas sobre un familiar, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, is your mother cooking? Is your son sleeping? ¿Ok? Ahí tenemos que utilizar o vamos a escribir 4 preguntas, ¿ok? 4 questions. Recuerde, 2 preguntas personales y 2 de un familiar. Le voy a mostrar los verbos para que más o menos se haga una idea de qué preguntar, ¿ok? Recuerde que 2 tienen que ser con are you y 2 tienen que ser sobre un familiar. Voy a mostrar nuevamente las preguntas para que tenga una idea de qué tipo de pregunta hacer. Recuerde que son 2 preguntas personales. All right, estamos listos y listas. 4 questions, ¿verdad? 2 personales. Tratemos de que las personales lleven ahí, bueno, que la acción lleve un complemento. Las otras 2 serían, Henry, de un familiar. Por ejemplo, is your father, is your mother... is your brother, is your sister, y siempre poniendo un complemento, perdón, una acción y un complemento si es posible. Después voy a mostrar los verbos, por si hay alguien ahí todavía que no sabe sobre qué verbo preguntar. Y luego empezamos con el exercise. Okay, so let's see. Entonces vamos a ir a los grupos pequeños y en los grupos pequeños, a la hora de preguntar, permítanme, ahí estamos. A la hora de preguntar, por favor, diga el nombre de la persona, ¿verdad? Así como hemos practicado hasta ahora. Usted le dice a la persona, la idea es que cada pregunta se la haga a una persona diferente, ¿ok? Digamos que la primera pregunta sea para Héctor, la segunda sea para Víctor, la tercera sea para Osvaldo, luego la cuarta, no sé, si está el teacher ahí, pues se la pregunta al teacher y si no, se la pregunta a otro compañero, ¿ok? La idea es que logremos identificar primero la persona, si es una personal o si nos están preguntando de otra persona. Y la segunda sería identificar la acción, ¿verdad? Para ver si lo vamos a responder de manera afirmativa o negativa, ¿ok? Así que, let's see, déjame ver. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ir a los grupos pequeños entonces. Give me a second. Vamos a poner acá. Perfecto. Entonces, here we go. Vamos a ir al grupo pequeño. Si me ve por ahí en un grupo, me hace preguntas, ¿ok?
Y yo con gusto le respondo. Así que vamos en 3, 2, 1. Here we go. Hello. Noemi. Hi. Hi. No, hi, Héctor. Hi. Hi. Noemi, are you playing video games? No, I'm not. Okay. Teacher? Yes. Is your sister watching TV? No, she isn't. Mm-hmm. Luis Alberto? Yes. Hey, Luis, is your father driving a car? No, he isn't. Okay. Ahora. Ahora, Carmen. Ajá, ok, Noemi, go for it. Carmen. Hello. Okay. Are you jumping in? Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Vamos a ver, ¿quién está preguntando ahorita? Me. Ok. ¿A quién le preguntó? Víctor. Ah, ok. ¿Para la pregunta? Ajá. Ah, ok, no la he dicho. Are you baking a chicken? No, I am not. Uh-huh. Excellent. Just think, is your sister running on the street? Uh-huh. Jesselyn, is your sister running on the street? ¿Se puede volver a hacer, por favor? Okay, is your sister running on the street? No, she's not. Excellent. Mm-hmm. And teacher? Yes. Is your brother playing the guitar? No, he isn't. Mm-hmm. Okay. Excellent. Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién falta de hacer preguntas? ¿Víctor, ya hizo preguntas? Si quiere. Ah, ok, gente. Uh-huh. Le pregunto a Jocelyn. No, I am not playing football. Hello. Hi. Entonces voy a hacer usted las suyas, Arquímedes. Is your sister is swimming? ¿Para quién es la pregunta? Para Dilma. Okay. No, she's not. Is your brother studying math? Math. Yes, is he is. Mm-hmm. Okay. Thank you. No sé si Wendy va a volver a hacer preguntas. Is your mother cooking a chicken? Yes, she is. Okay. Hello. Wilber Rodriguez. Go ahead. Are you driving the car? No, I am not. Mm-hmm. Hitler. Yes. Are you dancing cumbia? No, I am not. Henry Alexander. Okay.
Is your brother eating pizza? Hello. Teacher. Yes. Are you writing sentences? No, I am not. Right now, no. Okay. Ya terminaron. Teacher. Yes. Tell me. Are you doing exercise? No, I am not. Why? No. I'm lazy. Mucha pereza. Me too. No, but I am swimming. But I am swimming in the afternoon. Okay. Mm-hmm. I think it is exercise. Okay. It's healthy. Yeah, it's healthy. So. Okay, people, thank you so much. Vamos a regresar al grupo principal. Okay. Ok, vamos a esperar a que los demás vayan apareciendo por acá. Hello, vamos a esperar a que. Hello. Vamos a esperar a que terminen de reingresar nuestros compañeros. Faltan ahí 10 segunditos para que se cierren los grupos, así que vamos a esperar que aparezcan. Hello, everybody. Gracias. Ok, let's see. Quiero ver, tengo a Ada por acá. Yes, right? Yes. Yes, teacher. Armando is here. Armando, Brenda, Natalie. Present, teacher. Thank you. Doris Araceli. Present, teacher. Thank you. Edwin Gustavo. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Margarita. Hector Onan. Present, teacher. Thank you. Jaime Mauricio. Arquímedes. Present, teacher. Thank you. Joshebeth. Present, teacher. Thank you. Lisbeth Sarai. Present. Thank you. Luis Alberto. Present. Thank you, Osvaldo Arturo. Present, teacher. Thank you, Victor Hugo. Present, teacher. Thank you, Wendy Beatriz. Present. Thank you, Wendy Guadalupe Ayala. Present, teacher. Thank you, Wilber Alexander. Xiomara Lorena. Jason y Suleyma. Ok, excelente. ¿Quién soy yo? Susana Paula. Ah, Susana. Quiero ver, sí, ya la había marcado Susana. Ok. Entonces, ok, chicos, ya con eso pues vamos casi finalizando la sección 5. Nada más nos queda ahí ver las preguntas de información. Ya las vimos anteriormente, pero mañana las vamos a recordar y vamos a repasar cómo escribir preguntas utilizando esa estructura. ¿Okay? Recuerde que el examen final debe estar realizado antes de la clase del jueves. Y mañana les voy a dar un repaso ahí general de todos los ejercicios que tenemos en la sección del examen. ¿Okay? Así que si ya lo hizo, pues qué bueno. Y si ya lo hizo y tuvo ahí un par de problemitas o un par de dudas, mañana podemos abarcar eso, ¿ok? Así que mañana vemos lo último que nos falta y luego vemos la parte del examen final, ¿ok? Recuerde que el día jueves aún tenemos clase. Siempre se toma en cuenta como parte de la asistencia, nada más que ese día nos vamos a enfocar en practicar un poco más nuestra parte oral, ¿ok? Que creo que lo estamos haciendo bastante bien.
Nada más nos hace falta por libros ahí un poco más con un par de actividades, ¿ok? Así que thank you so much. Have a good night y nos vemos el día de mañana. Hey, see you, teacher. Good night. Bye, good night. Good night. Bye.